ver, con cariño. Ya, ya uno, dos, ya. Tres. Intendente de la Pía, la olla está vacía. Intendente de la Pía, la olla está vacía. Gualaigüe. La olla de Gualaigüe. Bueno, pero ustedes escucharon lo que dije. Intendente, lo que queríamos ver, ¿hay alguna posibilidad de algún proempleo? Yo sé que lo hicieron PMU, pero sería forma de... Yo soy Yolanda Sullivan, queremos 5 minutos, queremos conversar con ustedes. Aquí estamos, aquí estamos. Gracias, pues, Yolanda. Mírenlo. Pero si el otro día estuvimos juntos sentados. Sí, pero exactamente, pero no respondió todavía. Entonces, ¿qué fue lo que le dije? Yo sabía, le dije que estábamos en el último eslabón de la cadena y seguimos ahí, no tenemos ninguna respuesta. Llegamos hasta aquí otra vez, mire, y no estamos vendiendo nuestros productos. ¿Qué va a esperar? ¿Qué esperan ahora las autoridades? ¿Que nosotros salgamos a las calles a hacer desorden? No, eso no quiere. Queremos pacíficos, somos pacíficos. Somos pero queremos soluciones. Pero mire, yo les dije muy claramente que fue muy importante que ustedes vinieran. Porque vale la pena pegarse el pique, porque no es cerca tampoco. Sí, pero dejar claro que aquí están y que tienen el problema y que el alcalde también nos ha hecho ver. Yo no estoy ocupando bonitas palabras, señora, pero también voy a ser bien franco. Hoy día hemos estado todos estos últimos días negociando con la situación que está ocurriendo en Chiloé. Pero está el subsecretario de Pesca acá, está el ministro de Economía acá y hemos conversado de la situación de la región. Ayer nos reunimos con gente de Cochamó, por ejemplo, y estamos buscando las soluciones. Así que no tenga duda de que vamos a llegar con los servicios pago a lengua. Háganos un puente para nosotros hablar con el presidente, por favor. Nosotros necesitamos hablar. Bueno, eso yo lo que puedo hacer es pasar el puente, hacerlo, pero no depende de mí. Intendente, yo no me puedo comprometer por otra persona. Para nada, un vocero más cercano. Ahora para la estaban invitando un curanto, supongo. Sí, para el 28. Ahí queremos que estén allá. Le vamos a dar un churga con María ¿Hay alguna situación de empleo o algo así? Yo sé que para la municipalidad, solo así podemos darle empleo a las mujeres. Por último, el municipio. Y lo podemos limpiar playa. Porque todo está entrando todo por fósil. Yo sé que tiene el problema, lo tengo claro. Imagino, creo que vamos a verlo directo con la municipalidad. Algo se puede hacer. Nosotros igual vamos a ver, lo podemos hacer en conjunto. Estamos trabajando en las canastas familiares. Llevamos un mes y medio sin trabajar. ¿Qué pasa? Nuestras deudas se van a acumular. Estamos con las ollas vacías y con los bolsillos vacíos. Y las mamás que tienen que pagar la universidad. Eso pasa, señor intendente. ¿Qué pasa con el tema de las becas? Por favor, tenemos que pagar la mensualidad, hay que pagar la pensión de nuestros chicos. No todos tienen la posibilidad de estar en una residencia familiar. Entonces, pasa que nuestros niños tienen que comer, tienen que movilizarse, tienen que el día a día estarlo viviendo acá. Es importante que esas cosas que ustedes están diciendo acá, que para mí es importante escucharlas de ustedes directamente, después con el alcalde las podemos ver más en detalle, ya en la parte más administrativa, para sacarle una solución. Claro, porque educando a nuestra comuna también quiere ser profesionales. Exactamente. Eso es lo más importante. Porque si el mar no tiene papá acá, no tiene los recursos. Nosotros, el mar tiene futuro. A lo mejor, claro, nosotros a lo mejor podemos ir a buscar un recurso al mar. ¿Cuánto más tenemos que esperar para que nosotros empecemos a trabajar de nuevo? El lobby de venta. Busquen una empresa que nos compre nuestro producto. Vamos a comercializar los productos. Eso es lo más importante. Eso estamos haciendo curando. Por eso estamos haciendo curando. Para ayudar a la gente. Para ayudar al 28. Para ayudar a la gente. Que vaya a la prensa, que vaya a la prensa. Eso es lo más importante. Que vaya a la prensa. Ni siquiera lo vamos a secuestrar.